Sean bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. ¿Y qué les vamos a mostrar a continuación desde el tianguis de Nueva Guadalupe en San Miguel? Pues bien, vamos a ver aquí un ordeño, donde vamos a ver que sí da más de 10 botellas la vaca y con todo y chivos. Así es que les vamos a dejar este video a continuación. Cristian detrás de cámaras. Y así como en el video anterior, ustedes también subasten cuánto darían, porque al final se revelará cuánto realmente vale esa vaca con todo y chivo. Que lo disfruten. Muy bien, amigos de su canal El Salvador en el Campo, a continuación vamos a ver el ordeño de esta vaca. ¿Usted es el propietario, primo, de la vaca? ¿Usted es el propietario? Se le solicita al señor Silvio Ayala, propietario de la vaca 35-45, por favor, pero vale la pena. ¿Y usted es primo de la vaca? Sí, es mía. ¿Cuántos partos tiene esta vaca? Este es el primer parto. ¿Primer parto que da? Sí. ¿Y la cría es macho o hembra? Una hembra la que lleva. Mejor, primo, más calidad, hombre. Va a ser muy buena vaca porque ya lleva buena ubre. ¿En cuánto la da? Mande. ¿En cuánto la da? No, la he agarrado. Ah, ya. Yo la llevo. ¿En cuánto la compró? 3 pesos, vale. Aparte de primo. ¿Tiene tú? 13 pesos la agarró. Pero lleva calidad, veo. No, que... claro que sí. Mejor acá,
Buena vaca, bueno, buena y nueva, y lleva para más todavía, está desarrollando. Así se vale la pena. ¿Quién casa tiene esta? Dale, con el chito, pero sí, un chito de grama. Ok. Bueno, voy a buscar los lazos, está bueno. ¿Cuánto da en total de leche esa vaca? No, fíjate que no sé cuánto agarra. 20 botellas. Pero 17 van ahí. Va.